categorías o de otras especialidades, tuviéramos la docencia en medicina, de estudiantes de medicina y cirugía, y era una petición que el hospital había hecho hace muchos años, que no habíamos conseguido hasta que, bueno, pues la verdad es que yo la primera vez que hablé con Javier y fui y le conté la situación del hospital y le conté que esa era una de las de los deseos que tenía el hospital. La verdad es que tengo que decir que el proyecto es suyo inmediatamente. Se lo habló con el rector, que también tenía la misma idea de que era una línea natural de que este hospital tuviera esa relación con la Universidad de Juan Carlos. Y bueno, pues yo lo primero que quiero hacer es agradeceros muy especialmente el que por fin estamos aquí, el que por fin todos los profesionales vemos, y sobre todo los profesionales médicos vemos, que hemos conseguido esto y que eso para este hospital es un cambio cualitativo. Compartido para incorporar este hospital como un nuevo centro docente.